Vamos a escuchar un poquito de algunas de las indicaciones. Ante todo, bueno, buenos días y muchas gracias por acompañarnos, por estar en un campo nuevo. Es un campo que, como hemos dicho ya en las redes y hemos publicado nosotros también por WhatsApp y toda la información que fuimos dando, es un campo en una base militar, que no es un campo... Es un campo de golf, pero no es un campo común porque tenemos que cumplir ciertos requisitos para poder ingresar, como nos pasó hoy a la mañana. Mil disculpas a aquel que tuvo que esperar un segundito más para poder ingresar. Pero bueno, sepan entender que no estamos ingresando a cualquier lugar, ¿sí? Quien tengo acá al lado es el presidente del club de golf, Darío Buscarolo. Así que los dejo con él, que va a decir unas palabras y... Bueno, así les da la bienvenida al lugar. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Como dueño de casa les doy la bienvenida. Sepan a todos que a nosotros los golfistas nos cuesta un poquito por ahí aceptar a otra gente. Así que les pido comprensión. Esto es una prueba inicial y en la medida que no haya ningún problema lo vamos a seguir como una modalidad normal. Así que... les pido que disfruten el día, que esto es sano, es salud, deporte, estar al aire libre, poder compartir con amigos, nos prolonga la vida y nos hace más felices. Así que a disfrutar el día. Muchas gracias. Gente, tal cual como digo siempre, en todos los inicios de cualquier torneo, debemos respetar el lugar donde estamos, ¿sí? El respeto no es solamente el respeto hacia el lugar, sino es el respeto al compañero, es el respeto al juego en sí, que esto es un juego de caballerosidad, así que tenemos que respetarlo como tal. Obviamente que nosotros vamos a hacer uso de las instalaciones, entonces, del mismo modo que las instalaciones ustedes, como anduvieron recorriendo y la encontraron, del mismo modo tiene que quedar. Si nosotros usamos una botellita de agua, la botellita de agua o la guardamos en nuestra mochila, o hay cestos, en distintos tipos de salida dentro de la cancha, o sea, la tiramos ahí en ese lugar, que no hay ningún inconveniente. Lo mismo que los papeles, ¿está? Recuerden que está prohibido fumar mientras estamos jugando. Esto es un deporte, así que no se puede fumar mientras estamos jugando. Eso es sanción de multa. Otra sanción de multa, como ya saben, por medio del reglamento, es si acá va a haber muchos hoyos que estamos cerca de un búnker. El búnker tiene que estar rastrillado, ¿sí? Nosotros podemos jugar lo que quieramos adentro del búnker. Una vez que jugamos
la pelota desde adentro del búnker, se debe rastrillar. No puede quedar el búnker con una huella de zapatillas o huella de que jugamos la pelota desde el lugar. ¿Se entiende? Así que hay rastrillos en todos los búnkers, o si no hay en el mismo búnker donde estamos jugando, lo más probable es que haya otro búnker alrededor del green y que haya un rastrillo. Así que no hay motivo para no rastrillar. Si alguien ve que no rastrilla, no se enoje y va a haber sanción. ¿Está claro? Nosotros tenemos que, de la misma forma que encontramos el búnker, el que viene jugando atrás nuestro tiene que encontrarlo de la misma forma. O sea, tiene que ser jugable. Así que, por favor, seamos respetuosos y no nos cuesta nada, 2 segundos más y rastrillamos por donde ingresamos y por donde ejecutamos el tiro. Sí. ¿Está claro? Sí. Les quiero hacer una nota de color para que todos sepan. Arriba del fogón, donde recién se acreditaron, está el zapato del maestro Roberto De Vicenzo, que cuando vino a hacer la conscripción, le dijeron qué sabía hacer y él dijo, yo sé jugar al golf. Lo mandaron acá, que estaban empezando a hacer una cancha de golf. Él ayudó a hacer la cancha, pidió permiso para jugar el torneo argentino, lo autorizaron, pero tenía que jugar de uniforme, así que salió campeón vistiendo el uniforme de la Armada Argentina. Así que él después quedó siempre vinculado al club, siguió asesorando y el diseño de la cancha es de él. Y el clubhouse se llama Roberto De Vicenzo, y donde van a poder ver arriba el fogón, en ese rincón está todo, la foto de él cuando salió campeón, el zapato y otras fotos que, bueno, que son muy interesantes y le dan mucho valor agregado a nuestro club. Dale. Marquitos, ¿dónde estás, Marquitos? Marquitos, por si alguien no lo conoce, Marquito es el presidente de la Federación Argentina de Fútbol, ¿sí? Así que bueno, Marquito, te presento al presidente del Club de Golf de Puerto Belgrano. Entre los dos vamos a llegar a un buen puerto de acá, obviamente, como para poder desembarcar con el fútbol dentro de lo que es Puerto Belgrano, ¿sí? Sí, obviamente que como primer medida, buen día para todos. Y la verdad que este es un gran logro de Federación, de la gente del sudeste. Sé que se ha trabajado mucho en conjunto con la gente del puerto para obtener este predio, y como decía ahí Fabio un poco, tenemos que saber que la cancha es de los golfistas y que nosotros acá estamos, como quien diría, de prestado. Tenemos que entender que hay que cuidarlo, que hay que respetar el lugar, que hay que disfrutarlo, obviamente, porque todos los que venimos acá venimos a disfrutarlo y obviamente a competir, pero más que nada de pasar un buen momento. Y repito, agradezco a la gente de Puerto de abrirnos la puerta, y bueno, ahora queda nosotros en demostrar que estamos preparados para usar las instalaciones, que la vamos a cuidar como si fuera nuestra, obviamente, y que ojalá este sea el primer torneo de muchos. Tuve la suerte de recorrer un poco el campo y me parece que es un campo hermoso, y más ahora con la historia que estaba contando, un campo con mucha historia, así que disfrútenlo, pásenla lindo y bueno, a jugar. So when I came to West LA, checking the magic water.